Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Inician mejoras urbanas en Pablo Neruda y Simón Bolívar en Temuco. Vecinos del sector de la balsa de Coipúe piden construcción de puente. Servicio de Protección lanza programa que fortalecerá habilidades parentales y de cuidado. Autoridades regionales entregan recomendaciones para la compra de útiles escolares. Bebidas sin alcohol, hidrogimnasia y zumba cierran el verano en Licanray. 45% de avance tiene la nueva avenida Segunda Faja de Villarrica. Gobierno regional inició entrega de bicicletas a beneficiarias de Malleco. Censo 2024 inicia el sábado 9 de marzo. Autoridades y representantes de la comunidad civil dieron inicio formal a las obras de mejoramiento de la avenida Pablo Neruda, incluyendo un nuevo trazado para la transitada avenida Simón Bolívar, un importante proyecto de mejoramiento urbano que transformará significativamente dos arterias claves de la comuna al conectar de manera definitiva con avenida Caupolicán. Veamos la nota. Con esta obra ya han partido. Ya se hizo la expropiación, ahora ya empieza la obra en sí misma. Va a permitir que Pablo Neruda salga a Caupolicán y que alguien pueda entrar desde Caupolicán por un tramo de León Gallo, después por Imperial y después de unas cuatro cuadras va a llegar nuevamente a Pablo Neruda y se va a conectar con Pablo Neruda. Es una avenida estructurante, esta obra se estaría entregando ya lista el año 2025. En diciembre del 2025, a finales del próximo año. Pero también yo quiero relevar, esta obra en particular son 14 mil millones de pesos, más de 14 mil millones de pesos. Eso reactiva la economía de la comuna de Temuco, pero también de la región de la Araucanía. Es un regalo para nosotros en nuestro aniversario número 143, que genera conectividad, mejoramiento en varios sectores que producían, ¿no es cierto?, congestión vehicular, y además una parte fundamental que era privada, que se expropió y que va a ser la parte de Simón Bolívar frente a la UFRO, que hoy día era, ¿no es cierto?, un ripio porque no se podía intervenir por parte del Estado por ser propiedad privada. Hoy día eso se va a mejorar. Y además la conectividad en todo el sector poniente, sin duda, viene a decongestionar avenidas conectantes que son de Temuco, como Avenida San Martín. Cuando usted venía por Pablo Neruda, chocaba con este terreno, tenía que doblar por San Ernesto, salir por San Martín, y eso producía mucha congestión. Hoy día, con esta obra, vamos a mejorar. Bueno, como ya lo ha señalado nuestro delegado presidencial José Montalva, el Ministerio de Vivienda acá en la región, coordinado principalmente con el alcalde don Roberto Neira, está trabajando en cuatro obras estructurantes viales de la ciudad, que como decía nuestro delegado, le van a cambiar la cara a la ciudad de Temuco. Una de ellas es la que acabamos de ver. Recién nosotros estamos conversando aquí con el hito encargado de la obra, él está ya en contacto con los colegios cercanos para organizar también la entrada y salida de los estudiantes que están prontas a ocurrir, y evidentemente estamos trabajando en una mesa de coordinación para organizar más adelante, cuando las obras ya avancen, los posibles desvíos que la obra requiera. Así que estamos todos coordinados, estamos muy orgullosos de hacer el inicio de esta gran obra. Y que es muy sentida por varios de los vecinos que hoy día nos acompañan y que ha sido un requerimiento de hace mucho tiempo de la ciudad de Temuco. Son dos tramos principalmente, los que estábamos viendo recién en los carteles. Uno de ellos es el tramo que va en Pablo Neruda entre Ósteter, considera ciclovías, hay juegos también para los niños, esto va a consistir en darle una continuidad a Pablo Neruda hacia el sector de Caupolicán. Y entonces vamos a poder entrar y salir de Caupolicán a través de la extensión de Pablo Neruda, ya sea por la vía de la calle Imperial o por la otra vía contigua hacia el otro sentido. Esto es una inversión de más de 14 mil millones de pesos en la obra física, y además consideró más de 10 mil millones de pesos en expropiaciones. Es una obra que va a abrir
más accesibilidad para nuestros vecinos, que en mayoría son adultos mayores. ¿Ya? Va a ser un acceso de norte a sur y de sur a norte, donde se van a privilegiar muchos aspectos. La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, sostuvo una importante reunión con dirigentes vecinales de Freire y Pitrufquén en el sector de la Balsa de Coipúe, ante la necesidad de contar con un puente que conecte a ambas comunas en ese lugar, que por años ha tenido como única vía de conexión la balsa que cruza el río Toltén. Veamos la nota. En primer lugar, felicitar a los dirigentes que levantaron esta iniciativa. Y obviamente nosotros como municipio, cuando nos fueron a comentar, inmediatamente les dijimos, vamos adelante con este proyecto. Es muy importante, como ellos ya lo expresaron, por varios temas, conectividad, la población ha crecido mucho, mucho, sobre todo en Pitrufquén. Tenemos este sector cordillera con una cantidad de habitantes que creció obviamente por el tema de la pandemia. Y el tema de conectividad en general es súper necesario. Todos sabemos que si sucede algo en Pucón o en Villarrica, la única vía alternativa que hay es Camino Ñancul. Y obviamente también se satura. Y este puente va a ser muy, muy relevante, porque va a ser un tema de conectividad que es muy, muy necesario. Nosotros, por lo menos como municipalidad, los vamos a seguir apoyando. Hoy día nos encontramos acá en la Balsa Coipúe, donde estamos dando, como por decir así, la iniciativa real para informar, digamos, también a la comunidad lo que se está trabajando, lo que estamos haciendo. Solicitamos a Vialidad que se haga sobre el río Toltén, sector Balsa Coipúe, o donde conforme los estudios así lo designen, un puente que sea la conectividad entre Coipúe y lo que es Millahuín, con la carretera Pitrufquén-Ñancul. La fuerza de poder sacar este proyecto adelante, con el apoyo transversal de muchas organizaciones sociales que ahora están presentes acá, y principalmente la alcaldesa de Pitrufquén, que al momento de explicarle el problema, la zonificación que existe acá, ella fue la primera que dijo, vamos con esto, vamos a apoyar, y está también junto con el alcalde de Freire, que es don Luis Arias, que también le explicamos en algún momento el mismo problema, el mismo tenor de las situaciones, dado que es un punto crucial para el retorno, ya sea a la ruta de Freire-Ñancul o de Freire a Temuco, debido principalmente también a los siniestros que han ocurrido por la ruta de Freire-Ñancul. Las personas se han visto imposibilitadas de tener una vía de acceso en donde pueda existir una conexión para poder evacuar, ya sea por una emergencia volcánica o por un accidente que ocurra dentro de la zona o dentro del sector. Lo que significa volver a Freire o volver a Villarrica y retomar nuevas vías para poder llegar a destino. Entonces, se hace necesario e imperioso tener una conectividad entre este sector, entre Millahuín y Coipúe. En la Araucanía se dio el vamos al nuevo programa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, titulado Acompañamiento Familiar Territorial. Se trata de un programa que busca fortalecer habilidades parentales de los adultos a cargo, desarrollar procesos terapéuticos para abordar las experiencias vividas y generar redes de apoyo que permita a la familia fortalecer su rol protector. Veamos la nota. Bueno, estamos muy contentos. Hoy día estamos lanzando desde aquí, Padre Las Casas, un nuevo programa que es el Acompañamiento Familiar Territorial, que es un programa ambulatorio que busca fortalecer el trabajo de las familias para poder prevenir ciertas nuevas vulneraciones de derechos, pero también evitar ingresos a programas residenciales. Estamos contentos, estamos lanzando ya en esta región 7 programas que van a atender a 560 niños, niñas, adolescentes. Lo quisimos hacer en esta comuna, donde hay un trabajo también muy necesario para hacer en las comunidades, ¿cierto? Es un programa valioso también porque busca la articulación de las comunidades con las instituciones que trabajan en pro de las familias y de la infancia, así que estamos lanzando de aquí más de 8.000 cupos a nivel nacional, así que estamos muy contentos.
Bueno, acá realzar también lo que señalaba nuestra directora nacional, lo importante que es que llegue este programa a nuestra región, a la comuna de Padre Las Casas, pero principalmente a los niños, niñas y adolescentes de que han sufrido alguna vulneración o han ingresado a la red ya especializada, pero también está bajo tres componentes. Estos tres componentes también ya lo señalaba la directora. Uno es el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes, también fortalecer las habilidades parentales de los padres o madres o el adulto responsable que está al cuidado de un niño o niña, porque también es parte de la lógica que hemos buscado como gobierno, compromiso de ministerial desde nuestra directora nacional, que los niños cuenten con un derecho, uno de los derechos básicos a criterio nuestro, que es que cuenten con la familia. Y en eso también las familias necesitan un acompañamiento. Como Estado tenemos que hacernos cargo de los niños, niñas y adolescentes, pero también de entregarles las herramientas necesarias a los adultos responsables. Y otro pilar y componente relevante es también el trabajo territorial, donde va a existir un gestor territorial que, como muy bien lo explicaba nuestra directora, va a estar trabajando en terreno y acompañando, pero activando también a la red la importancia que tiene de entender a partir de este cambio legislativo, pero que también requiere un cambio cultural y social, donde la responsabilidad y la protección y el cuidado de los niños, especialmente que hoy día están bajo la protección del Estado, es que no es una responsabilidad solamente de la institución pública, sino de la sociedad en general, donde la red primaria, sus familiares cercanos, pero también los vecinos, las instituciones de las distintas comunas están a cargo y deben hacerse responsables de entregar las acciones o los recursos suficientes para que los niños puedan avanzar y reparar el daño que ha sido causado y no sufrir una nueva vulneración. Ante el inicio del año escolar, las autoridades de educación orientaron a las familias respecto de la compra de útiles y uniformes escolares en el marco de la normativa vigente. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Inicia la temporada escolar 2024, por lo cual este martes en las dependencias de Secreduc Araucanía, autoridades de la educación se reunieron para entregar una serie de recomendaciones a la hora de comprar útiles, textos y uniformes escolares. Esto es debido a que por orden del Ministerio de Educación, los establecimientos deben resguardar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, garantizando que ningún estudiante quede fuera de la sala de clases por falta de alguno de estos insumos. El 6 de marzo entra el grueso de los estudiantes de la región a los establecimientos educacionales. Si bien es cierto, 6 establecimientos ingresaron el día lunes, ¿cierto?, adelantando estos procesos, pero el grueso, vuelvo a insistir, de los establecimientos educacionales ingresa el 6 de marzo. Y para eso sí tenemos algunas recomendaciones de que hoy en día ningún estudiante puede ser discriminado por no tener sus útiles escolares ni sus uniformes de los establecimientos educacionales, porque deben ser, esto no es una condicionante para que los estudiantes puedan asistir a los establecimientos educacionales a recibir sus clases. Lo que no se puede hacer es pedir marcas específicas en los útiles escolares, ¿ya? Y además de que dentro de la lista de útiles escolares estén sumados artículos de oficina y útiles de aseo, esas no se pueden solicitar a los padres y apoderados las listas de material. La Superintendencia de Educación fiscaliza la normativa educacional, que los establecimientos educacionales y los sostenedores cumplan con ella, como también el uso de los recursos que el Estado entrega a los distintos sostenedores. Y por otro lado también pueden hacer requerimientos ciudadanos, que es consultar. No siempre una denuncia que un usuario realiza a la Superintendencia de Educación implica que haya un incumplimiento normativo. Entonces es súper importante que la comunidad sepa cuándo la Superintendencia de Educación tiene o no tiene competencia para realizar o para fiscalizar. Por ejemplo, en temas de útiles escolares, en temas de textos escolares, hay mucho que tiene que ver JUNAEB, ¿cierto? O el Ministerio de Educación directamente. Entonces, cuando nosotros no tenemos la competencia respecto de una materia denunciada, derivamos, ya se deriva a la entidad que tiene la competencia. Acá lo importante es que la ciudadanía sepa que los niños y las niñas tienen derechos, dado que la educación es un derecho y por lo tanto todo lo que tiene que ver
con materias de útiles, textos escolares, uniformes y otros, lo importante es que sepan que si los niños o niñas no tienen el uniforme o no tienen los útiles el primer día que llegan a clases, por ejemplo, no puede haber aplicación de medidas disciplinarias al estudiante como derivarlo a la casa. Nosotros, por ejemplo, como JUNAEP y como parte de la política del Ministerio de Educación y del Gobierno, por cierto, entregamos útiles escolares a todos los estudiantes y a un porcentaje muy alto de estudiantes. Solo para que se formen una idea, aproximadamente los estudiantes de la región son del orden de 182.000 y algo más. Bueno, el año pasado le entregamos a 156.000 estudiantes set de útiles escolares diferenciados para cada nivel, preescolar, primer ciclo básico, segundo ciclo básico, enseñanza media, ¿no es cierto?, y educación de adultos. De manera que siempre habría que tener el criterio de que nosotros en el transcurso del primer semestre vamos a hacer llegar todo eso al 100% de los colegios municipales o públicos. Al 100% de los alumnos se le entrega ese set. Hasta el momento son 181.000 las matrículas en nuestra región, de manera que el llamado por las autoridades es que dentro de las comunidades educativas puedan conversar acerca de sus reglamentos internos para que ningún estudiante sea marginado a la hora de aprender. Para realizar una denuncia por algún incumplimiento, estas se pueden realizar en las oficinas regionales de la Superintendencia de Educación o a través del sitio web www.supereduc.cl. A continuación veamos otras informaciones que también son noticia. El pasado viernes en la Playa Grande de la localidad de Licanray se desarrolló un evento a cargo de Senda que reunió a familias, visitantes y turistas en actividades de gimnasia, en el agua, zumba y la entrega de bebidas sin alcohol. No siempre tiene que haber alcohol para pasarlo bien, para tomar algo rico, y aparte lo importante es el deporte, hidrogimnasia y zumba tuvimos hoy día. Lo importante es que podamos fortalecer el rol parental también y podamos disfrutar en familia de todas las actividades que tiene, por ejemplo, instalada la municipalidad, tanto en Licanray como en Villarrica. Las obras de la nueva Gran Avenida Segunda Faja de la comuna de Villarrica muestran un 45% de avance como un trazado alternativo al de la ruta 199 que va hacia la comuna de Pucón. Es un gran avance para nosotros como municipio de poder ya en los próximos meses, yo creo que aquí a septiembre, tener ya un 90% de avance en todo lo que es el mejoramiento de la segunda faja. Se ha trabajado bastante bien, la empresa Icafal ha sido muy preocupada igual de la gente, prestando, escuchándonos como dirigenta. Gobierno regional inició entrega de 700 bicicletas a mujeres beneficiadas del programa En Bicicleta por Malleco, en el cual mujeres de las 7 comunas de la zona de Rezago comenzaron a recibir esta herramienta que busca aportar al bienestar integral y el acondicionamiento físico de sus nuevas dueñas. Este 9 de marzo comenzará el trabajo en terreno del Censo de Población y Vivienda 2024, operativo estadístico que permitirá saber cuántos somos, cómo y dónde vivimos. La presencia de los equipos operativos se extenderá de lunes a domingo entre 9 y 21 horas. A continuación veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. El presidente francés Emmanuel Macron se ha quedado solo en su anuncio de un posible envío de tropas europeas a Ucrania. El último estado en rechazar la idea ha sido Estados Unidos, que afirmó que no enviará fuerzas en apoyo a Kiev. Macron ha visto cómo Alemania, España, Italia y la OTAN también se desmarcaban de sus palabras. Jefes de Estado europeos y países aliados asistieron en París a una conferencia para demostrar su apoyo a Ucrania. El presidente francés aseguró que el envío de fuerzas terrestres no debería ser excluido y recordó que en el pasado ya se han superado otras líneas rojas ante la persistencia del conflicto. La justicia rusa condenó este martes al activista Oleg Orlov a 2 años y 6 meses de cárcel por desprestigiar al ejército de Rusia. Orlov, de 70 años, es un veterano de la organización Memorial,
la ONG que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022 y que fue disuelta luego por la justicia rusa. El activista era uno de los últimos críticos del Kremlin que no había sido encarcelado o se había refugiado en el extranjero. En Polonia, miles de agricultores bloquearon el centro de Varsovia para protestar contra la importación de productos ucranianos, que consideran competencia desleal. Afirman que las importaciones baratas de productos básicos del país vecino amenazan su existencia. También se muestran disconformes con los estándares y las regulaciones de la Unión Europea recogidas en el Pacto Verde Europeo. Durante las marchas se produjeron choques entre la policía y los manifestantes. El Parlamento Europeo ha aprobado la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza. La norma exige a los Estados miembros que adopten medidas para devolver una quinta parte de sus tierras y mares a su estado natural antes de 2050. La ley ha sido objeto de protestas de los agricultores europeos. Los eurodiputados aprobaron también normas más severas contra delitos medioambientales, como el tráfico de madera o el vertido de residuos tóxicos. La policía alemana detuvo en Berlín a una ex integrante del grupo terrorista alemán Fracción del Ejército Rojo. Daniela Klette, de 65 años, llevaba décadas en la clandestinidad y está acusada de intento de asesinato. Era uno de los tres miembros del grupo de extrema izquierda que aún seguían en libertad. En los años 70, la RAF secuestró a decenas de personalidades públicas y cometió 33 asesinatos. A continuación, aprendamos de vida sana con Nicolás Stadtwiller. Bienvenidos a TecTV, el canal donde exploramos los secretos de la nutrición y el fitness. Soy Nicolás, tu anfitrión, y estoy emocionado de acompañarte hacia un estilo de vida más saludable y activo. En cada cápsula abordaremos un tema diferente, desde la efectividad de algunos suplementos hasta los mejores alimentos para una dieta equilibrada. Así que prepárate para recibir consejos prácticos e información invaluable para alcanzar tus metas fitness y mejorar tu estado de salud en general. Así que no te despegues de tu pantalla, porque en TecTV la salud y bienestar son nuestra prioridad número uno. Es crucial incluir una amplia gama de alimentos en nuestra alimentación diaria, con tal de garantizar que estemos consumiendo todos los nutrientes necesarios para nuestra salud y bienestar. Dentro de esto debemos incluir una amplia variedad de frutas y verduras, ya que estas son ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales. También debemos incluir fuentes de proteína magra, como lo son el pollo, las legumbres, el tofu, el pescado. Esta proteína magra contiene aminoácidos esenciales que nos van a ayudar con la construcción y recuperación muscular. Y no debemos olvidar los ácidos grasos esenciales o grasas saludables. Estas están presentes en alimentos como la palta, las nueces, el aceite de oliva y son claves para la salud de nuestro corazón y de nuestro cerebro. Las frutas y verduras contienen vitaminas y minerales, las cuales son esenciales para una variedad de funciones de nuestro organismo, desde regular el sistema inmunológico hasta la salud ósea y ocular. También tenemos las proteínas magras presentes en alimentos como el pollo y los pescados, las cuales contienen aminoácidos esenciales necesarios para la construcción y reparación de tejidos, así como también la síntesis de algunas hormonas y de algunas enzimas. Y por último, las grasas saludables presentes en alimentos como la palta, las nueces y el aceite de oliva son claves para la salud cardiovascular o de nuestro corazón, la salud cerebral y la síntesis de algunas hormonas. Así también participan en la absorción de muchas vitaminas. Y con esto concluimos otro capítulo de TecTV. Espero que hayas disfrutado de esta cápsula llena de información útil y consejos prácticos para mejorar tu salud y bienestar. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan nubes y claros con una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. Angol estará con nubes y claros con 14 grados de mínima y 27 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros con 14 grados de mínima y 20 grados de máxima.
Villarrica se presentará con nubes y claros, con 14 grados de mínima y 24 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy, recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.tectv.cl. Nos vemos en una próxima edición de Informatec. ¡Hasta pronto!